Siguiente información, completando también nuestra pauta noticiosa, las balaceras parecen no terminar y siguen dejando además tras de sí dolor y muerte en la comuna de La Pintana. Una niña de solo 15 años murió ahora al recibir un disparo en la cabeza a pocos metros de su casa. Su madre hizo un desgarrador llamado a terminar con esta violencia callejera. El informe es de Fabián Sánchez. Una vez más, familias inocentes sufren las consecuencias de grupos delictuales que a punta de armas amedrentan a vecinos que, sin desearlo, se convierten en víctimas de balas de origen indeterminado. El último de estos casos terminó por quitarle la vida a una joven de 15 años, Xiomara Gómez. Junto a otros amigos, volvía a su casa en la comuna de La Pintana cuando quedó en medio de una balacera. Fueron a comprar comida china. Cuando de repente llegan los niños a gritarme acá en mi casa que la ayudáramos porque nadie la estaba socorriendo. Y partimos todos corriendo a verla. Y ya nosotros no pudimos alcanzar a llegar donde ella porque ya se la habían llevado. La joven falleció mientras era trasladada a un centro asistencial. Una tragedia que tiene destruida no solo una familia, sino que a toda la población Santo Tomás. Una madre que lo único que ruega es que se haga justicia. Que paren las balaceras, ya mataron a una niña, siguen matando a otra niña más inocente. ¿Qué le hacen? Hoy día va a ser mi hija, mañana va a ser otro niño, después otro niño, van a quedar yo ahí mismo, porque se tapan todo, todo. No hacen nada, la justicia no hace nada. Esto no debería haber pasado. Su padre, su madre están derrotados, ella era una buena alumna. Tenía puro amigo aquí, se unía con todos sus amigos aquí, eran los pilones donde se ganaba con sus amigos, compartían. No entiendo qué es lo que está pasando aquí. Según el relato de testigos, dos personas, un hombre y una mujer, habrían salido desde un domicilio para disparar a otros inmuebles. En ese trayecto, Xiomara recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte. El disparo no era dirigido hacia ella, sino que era dirigido hacia el lugar donde venía caminando ella. No obstante, en materia de la investigación, si fue por un tema de bandas rivales o fueron disparos injustificados por parte del imputado. Sin embargo, no fue la única balacera registrada la noche del lunes. En el bosque, dos niños de 8 años resultaron con lesiones luego de que individuos dispararan contra el domicilio donde se encontraban. Era una cosa muy fuerte que sonaba como bomba. Y nosotros los tiramos para la cocina y los tiramos en el suelo. En los domicilios quedaron las huellas de la gran cantidad de disparos que se percutaron. Solo de milagro, no hubo víctimas fatales. Llegaron 4 vehículos cuyos ocupantes percutaron cerca de 40 disparos al interior del inmueble, resultando heridos en sus brazos 2 niños, ambos de 8 años de edad, los que se encuentran fuera de riesgo vital. Tiroteos que ponen otra vez sobre la mesa la discusión sobre modernizar la ley de control de armas. La alcaldesa de La Pintana me dijo, ministro, dejemos la diferencia de lado. La gente lo que necesita es regular esto. Y tenemos una ley de control de armas, discusión más, discusión menos, que lleva 8 años, 10 años en discusión. Política, técnica, como se quiera, pero avancemos. En ambos casos, la PDI sigue trabajando para determinar la identidad de los responsables de los violentos episodios, balaceras que pareciera que no dan tregua y que mientras tanto siguen cobrando vidas inocentes.